¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos. Soy Ricardo Zamudio. Una vez más, aquí en Empresamos. Seguimos festejando nuestro aniversario, segundo aniversario ya. Y pues, qué gusto que nos acompañen. Les recuerdo, mi correo es ricardo@zamudio.mx. El Twitter es @empresamos. Pues, algún comentario, alguna duda que tengan, algún comentario que nos quieran hacer, con mucho gusto. En esta ocasión vamos a hablar sobre un tema
pues muy novedoso, porque yo la verdad poco lo había escuchado sobre él. Se llama ¿Cómo transformar tu pensamiento mágico en una realidad positiva? En esta ocasión nos acompaña el licenciado Felipe Saucedo. Felipe, muchas gracias por acompañarnos. Pues un tema muy novedoso, la verdad yo no lo había escuchado, pero bueno, me sonó muy interesante. Bueno, pues antes que nada, gracias. Es público. Gracias. Cuéntanos un poquito sobre ti, tu experiencia en esto, ¿no? Bueno, he comenzado con la capacitación en desarrollo humano desde hace 30 años y poco a poco fui induciéndome hacia el pensamiento creativo a través de AMECREA, la Asociación Mexicana de la Creatividad, y de ahí he partido que es un tema sumamente interesante e importante. Pues sí. Y sobre todo que son bases que debemos de establecer como una cotidianidad. El hecho de generar el pensamiento creativo es algo que siempre puede generar alternativas, soluciones en tu camino. Donde quiera que vayas, si tú tienes esa oportunidad de generar un pensamiento creativo y de estarlo fomentando, estarlo desarrollando, tiene ventajas a ser una persona tradicional, ¿no? A ser una persona. Entonces, desde ahí, cuando me di cuenta de todas estas ventajas, de todas las bondades que ofrece el pensamiento creativo, pues me ha interesado mucho en el tema. Y es precisamente que de repente me cuestioné qué tiene que ver entonces el sentido mágico en la creatividad. ¿Sí? Claro. Bueno, pero antes que nada, explícanos qué es eso, qué es el pensamiento mágico. Bueno, para ello podríamos decir que en primera, el pensamiento creativo es un proceso, es parte procesal de la mente, del raciocinio, ¿no? Entonces, sí. Esto quiere decir que cualquier persona con un cierto, con una cierta disciplina puede ser un ser creativo. Cuando las personas escuchamos es que yo no soy creativo para nada, ¿no? A mí la creatividad no se me da, ¿no? A mí me gustan las cosas lineales y metódicas. Sí, aquí por ejemplo me surge una duda. O sea, ¿el ser creativo es el que piensas lo creativo o es el que te dedicas a hacer algo por manualidades o algo así? ¿Qué es? O sea, es ¿cuál de los dos es? Es simultáneo, ¿no? Es un proceso simultáneo. O sea, es una persona. Desde niños, cuando vemos a esquemas muy tradicionales en donde siempre se les da los elementos suficientes para desenvolver cierta tarea, pues no estás desarrollando nada, porque es precisamente tú quieres que el niño actúe así, de tal forma para obtener este resultado. Pero cuando tú le das elementos abiertos y dices, a ver, construyan lo que crean conveniente, lo que ustedes quieran, a partir de estas figuras. Y entonces ahí empieza todo el desarrollo de conceptualización de las ideas, ¿no? Toda la imaginación, que es parte fundamental, y ahí es precisamente en donde sí interviene lo que es un pensamiento mágico, ¿sí? Toda la idea. Exactamente, las ideas, porque una cosa hay que diferenciar, una cosa es el pensamiento mágico y otra cosa es la creencia mágica, ¿sí? Sí. El pensamiento mágico tiene que ver con la parte imaginativa, todo lo que tú puedes imaginar, como los niños fueron corriendo a ver Harry Potter para decir, es que los niños están volando, ¿sí? Sí. Y eso fue un producto de la imaginación. Pero de ahí a que uno trascienda hacia las creencias mágicas, bueno, pues ya tienen que ver con ciertas cosas que pueden estar fuera de lo que es un concepto racional, ¿sí? Un concepto científico que no tiene una prueba en sí para ser repetitiva, sí. ni para comprobar la falsedad de las cosas, ¿sí? Entonces, tú haces un proceso natural que se llama el método científico para corroborar que efectivamente esto está sucediendo o no sucede, ¿sí? Mientras que las otras son creencias, se enmarcan en la hipótesis, ¿sí? De decir, si se me atraviesa el gato negro famoso, ¿verdad? Ajá. Pues quiere decir que me va a ir mal, ¿no? Oye, ¿qué horas son? Ya son las 13 horas. No, ahorita no hagas nada, ¿no? Entonces, esas son las partes de las creencias.
O sea, la creencia mágica sería como la superstición. Exactamente, exactamente. Una partecita, ¿no? Porque también tenemos muchísimas cosas que, por ejemplo, esto tiene que ver tradicionalmente en el ser humano, ¿sí? Vemos, por ejemplo, desde su naturaleza, cuando decían, hay luna llena, este es el buen momento para cosechar, este es un buen momento para sembrar, etcétera, y estaban observando los cielos a ver cómo se veían para saber si era un buen momento de siembra o de cosecha, sí, o de pesca, ¿no? Así es. Entonces, efectivamente, pues bueno, como tiene cierto sostenimiento, ¿sí? Esas tradiciones que están basadas en lo que es una creencia mágica, ¿sí? Porque pueden ser repetitivas, pero no sabemos efectivamente qué lo causa, cuál es la causa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una persona sale y lleva un suéter bonito, etcétera, se siente a gusto con ese suéter, con esa vestimenta, y cuando sale ve que le suceden cosas hermosas a su alrededor y dicen, no hombre, qué bárbaro ese suéter, no me lo quito por nada, ¿no? Sí. Y entonces resulta que conoce a una persona y se lo atribuye a su suéter, no a su persona. Claro. ¿Verdad? Entonces hasta tiene un lugar especial en su armario, lo cuida, lo dobla perfectamente bien y dice, no, este es una chulada, ¿no? Y suéter de la... Así es, ¿no? Sí. Entonces, esto, qué bueno que tiene un momento supersticioso positivo. Sí. Que le ha dado buen resultado, ¿no? Pero también podría pasar lo peor, al revés. El mismo suéter a lo mejor se unió a un problema, ¿sí? Le causó problemas el suéter. Lo decimos entre comillas porque finalmente. Sí, pues no. Pero así aparentamos las cosas. ¿Sí? Y eso es común que hagamos. Sí, sí. Definitivamente sí. Sí. Es muy común porque vemos que las personas. Es un ahorro. Es sí. Un ahorro porque las tradiciones que se van dando entre generaciones. Por el hecho de que, por ejemplo, se debe de ejecutar un baile para las personas que se van a casar, o se va a ejecutar tal tradición, tal fiesta para celebrar el santo de X, ¿no? Esto genera un ahorro de acercamiento, ¿sí? Entonces yo me identifico, yo creo una cierta identidad. Y esa parte ahorrativa, si la llevamos a todo lo que es nuestro mundo, todo lo que es nuestra vida, pues resulta que no generas una expectativa más amplia, ¿sí? Te concretas a lo que es tradicionalmente establecido. Sí. Y eso en algún momento pues puede opacar tu desarrollo. Entonces, sí, sí es cierto que definitivamente nosotros somos parte también de esa superstición, de alguna forma, ¿no? No me gusta el café frío porque inmediatamente siento que me va a dar gripa, ¿sí? Uh-huh. Ya estás ahí poniendo... Sí, sí, y obviamente te va a dar frío, ¿no? Así es, te va a dar gripa. ¿No? Y entonces, sí. Hay que calentar el café, ¿sí? Entonces, si yo me baño después de desayunar, por decirlo así, yo no me siento bien. Algunas veces tendrá una base científica, claro. Pero otras son concreturas que simplemente se llevaron hacia la creencia personal y no por un mero procedimiento natural sobre el conocimiento científico, ¿no? Pues sí. Entonces, primer punto, diferenciamos entre lo que es el pensamiento mágico de una creencia mágica. ¿Sí? El pensamiento mágico se empata con el pensamiento creativo en la imaginación. Todos, absolutamente todos, tenemos ese poder imaginar, claro. ¿Sí? Transportar nuestra vida a un futuro imaginable en donde podríamos estar o no estar. Todo dependiendo de la intensidad, ¿sí? Dependiendo también de la perseverancia en lo que se desea, ¿no? Es sí. Depende de la creencia
Son parámetros no racionales, claro. Simplemente están detenidos por un supuesto adquisición, no concretamente experiencial, porque finalmente en la creencia mágica, pues solamente podríamos decir que tenemos unas referencias, pero que finalmente no están comprobadas. Pues ni se comprobarán, ¿no? Ni se comprobarán. Pues sí. Así es. Entonces, aquí viene lo interesante, ¿sí? Resulta que, por ejemplo, personas que por alguna razón tuvieron una enfermedad o un accidente. Ajá. Puedes focalizar dos aspectos en este momento. Que profundices en tu accidente o en tu enfermedad y la agudices, ¿sí? Uh-huh. Y decir, qué mala suerte, caray, solamente a mí me pudo pasar esto, ¿no? Sí. Que muchas veces lo que hacemos, ¿no? Así es. ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué? Así es, y luego entonces, tenemos el otro punto es, ¿cómo voy a sanar? ¿Cómo voy a salir de esto? ¿Sí? Y aquí ese es el punto medio, ¿sí? Porque el pensamiento mágico te dice, imagínate que has sanado. Tú nada más imagínate que ahorita en este instante eres sano. A pesar de tus carencias, a pesar de las dificultades que has tenido, a pesar de toda esta vivencia, imagínate que eres sano. Y ahí entonces la construcción. ¿Por qué? Porque para esto, a veces pensamos que el pensamiento creativo no requiere de disciplina. Y esa es una mentira. ¿Sí? Pues sí. Que queremos la espontaneidad por haber hecho uso de mi pensamiento creativo. Sálvame en este instante, pensamiento creativo, ¿no? No, también requiere de su disciplina. Pues sí. Y esa parte de la perseverancia, perdón. Aquí podría haber, como dices, como un accidente, bueno... Dices, ¿cómo sané? Pues también, ¿qué aprendí, no? O sea, ¿qué aprendí del accidente? ¿Por sí, qué lo claro. cometí? ¿Por qué caí en ese accidente? Claro, claro. Pero finalmente podrás decir, no tengo un recuento. No sé ni qué. Ahora, si lo tuvieses, si supieses ya la causa de por qué te accidentaste, ¿sí? Iba a más de la velocidad permitida, fui intransigente, imprudente, etcétera. Ok, ya lo acepto, está muy bien, sí. Esto sí, ¿no? Y que queda claro que esto va a generar huella en el resto de nuestras vidas. Claro. Pero hay personas que aún así sabiendo su aprendizaje, se refugian o quieren persistir en la desgracia, ¿sí? Es decir, no nos permitimos sanar. Personas, por ejemplo, que van con un doctor y con otro doctor y con otro doctor y con otro doctor, ¿sí? Porque está generando cierto escepticismo en todas las respuestas de estos médicos, pues naturalmente está concentrada más en la enfermedad que en la salud. Pues sí, porque busca seguir enfermo. Exacto. Entonces, aquí viene el poder, entonces, por eso también el pensamiento mágico. Las supersticiones, por ejemplo, que tienen carga negativa, ¿sí? O que las supersticiones que también tienen carga positiva y porque están recargadas en simplemente una creencia más no en la vitalidad del ser. La vitalidad del ser tiene muchos más poderes que la simple creencia, ¿sí? Por eso dicen, tienes que actuar, tienes que ejecutarte, tienes que desarrollarte, tienes que desenvolverte, tienes que probarte, tienes que exponerte, ¿sí? Y en esos puntos tú te darás cuenta que efectivamente pues tienes algo más que una creencia, ¿sí? Y cuando tú transportas que en una serie de eventos que están pasando en tu vida están siendo resultados, están teniendo como respuesta más bien la negatividad. Mira, ¿ya viste cómo me lo dijo? ¿Te fijaste cómo me lo dijo? ¿No? Ese es clásico, ¿verdad? De nuestro sí. jefe. ¿Te fijaste cómo nos pidió las cosas?
o también en este charco solamente a quién le pasa, nada, a nadie más que a mí, ¿no? O sea, cosas así que siempre cargamos una molestia hacia nosotros mismos. Si este mismo poder que tienes para figurar las cosas las trascendieras en positivo, otra cosa es tu mundo, ¿no? Pues sí, en vez de pensar negativamente, pensar positivamente. Exactamente. Ahora, si no nos podemos liberar, ¿hay cuántas personas existen esperando la hora que les anuncien cómo va a ser su día? Si eres Géminis, Acuario, Escorpión, ¿no? Y si no te dicen las palabras bonitas, dices, uy, no salgo. Sí, a lo mejor cierro la puerta y me voy a la cama, ¿no? Pues sí. ¿Verdad? Entonces, si esto es mi sostenimiento de vida, ahí está el problema. Ahí creo un caos, ¿sí? Porque efectivamente la compensación de lo bueno es lo malo. De lo malo es lo bueno, ¿sí? Sí. Tenemos que estar en equilibrio, ¿sí? Entonces, en todas estas fuerzas del orden y del desorden, pues tienes que hacer cómo te programas para ser productivo en ese orden-desorden, ¿sí? ¿Cómo te haces de una forma sistemática, metódica, para ser positivo? Hoy por hoy tenemos muchas situaciones críticas en nuestro mundo. Uh-huh. Y probablemente los jóvenes digan, se nos están cerrando las puertas. Habrá otros jóvenes que digan, no es cierto. Yo he encontrado camino en mi mundo, ¿no? Mi vida. Sí. ¿Y a qué te dedicas? Me dedico a las computadoras. Ah, pues claro. Por supuesto que tienes un gran camino, ¿no? Pero a lo mejor hay alguna persona que todavía se aficione hacia hacer un dibujo manual, ¿sí? Algunas cosas que antes eran muy bien vistas y hoy por hoy poco a poco se están alejando del mercado. Esa persona puede ser que crea que el mundo se le está dificultando, ¿sí? Sí. Es ahí donde tú intervienes con el pensamiento creativo. Es ahí en donde genera tu fuerza con el pensamiento mágico para desarrollar tu pensamiento creativo. ¿Qué es el pensamiento creativo? Es tu pensamiento deliberador. Es el pensamiento que ofrece las alternativas a todo lo que has estado desarrollando, has estado elaborando. Es el que te dice, abre tu puerta, abre tus ventanas, abre tu abanico, abre tus posibilidades. Ese es el. De tal forma que si hay personas que lo desean, pero requieren del entrenamiento. Pues sí. Porque no es simple, no es simple empezar a desarrollar. Pues es cambiar tu mentalidad, ¿no? Es cambiar tu mentalidad, no está fácil. Y es que también hay una asociación así media truculenta con la creatividad, ¿no? Sí. Que se llama locura, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿qué tanto me acerco a la locura o qué tanto soy creativo? No, la creatividad busca un fin, ¿sí? La locura probablemente no. Pues sí. Entonces, si la creatividad está focalizada, seguramente sí te va a ofrecer las alternativas que tú deseas. Entonces, aquí la situación es que no seas una persona fuera de contexto, ¿no? No seas una persona fuera de órbita, ¿no? En donde tú estás bien, no necesitas de algo espontáneo, necesitas de algo que te vaya dando poco a poco el consuelo de que estás superando las viejas alternativas, ¿no? Pues sí. Los viejos problemas, esa es la situación. Entonces, aquí el punto medular es, ¿sí utilizar el pensamiento mágico? Sí, sí. La creencia mágica, nadie te puede decir que sí o que no. Pero lo más importante es que la creencia mágica puede en algún momento estar supeditada a una carga negativa. Y te vuelves chocante contra
tú mismo, ¿sí? Sí. Entonces, el momento que tú estás chocando y que te vuelves, porque finalmente una creencia habla de una persona que puede ser obsesiva, compulsiva, obsesiva, ¿sí? Entonces, si no te favorece tu camino porque el patrón de creencias que tienes es negativo, ¿sí? Y todo lo ves en aberración, todo dices, no, no, esto no, y esto cuidado, y cuidado que haga esto antes de esto, ¿no? Y todas esas sanciones que uno se mete a sí mismo, esa situación es la peligrosa. Si eres una persona que en algún momento la superstición te gana a tus acciones, pues poco a poco mejor hay que restarle peso. Pues sí, totalmente. ¿Sí? Así es. Entonces, hay personas, por ejemplo, que se levantan, ¿sí? Y ven el reloj y ¡chin! En automático, ya se hizo tarde. ¿Qué pasa después de haber mencionado, ya se me hizo tarde? Y perdón, la palabra ¡chin! Ya se me hizo tarde. Pues todo se te hace tarde. En todo, y pues en todo te estás tropezando. ¿Sí? Pues sí. O sea, vienen una serie de accidentes que efectivamente no llegan a final feliz. Entonces aquí, por ejemplo, ¿qué hay que hacer en esta situación? Hay dos caminos, y uno puede ser en algún momento un poquito protegido, ¿no? Porque uno de ellos es, si no tienes la capacidad de pasar de lo negativo a lo positivo inmediatamente, entonces tómalo con calma. Vuelve a cerrar tus ojos, ¿sí? Sí. Vuelve a respirar profundamente y di qué bonito día, ¿sí? Eso es algo que tienes que entrenarlo, ¿sí? Hay otras personas que sí pueden pasar de lo negativo a lo positivo y decir, bueno, ya se me hizo tarde, ¿verdad? Pero no voy a estar todo el camino angustiándome, no voy a estar diciendo así, ¿no? Diciéndose quejas tras queja, ¿no? Sino, ¿por qué no te dices en ese momento, soy entusiasta, y vámonos entusiastamente, ¿sí? Y te mueves en una órbita positiva, a pesar de la desgracia que te acaba de pasar, que te estás despertando tarde, ¿sí? Pues sí, mejor gánale el tiempo, ¿no? Gánale al tiempo. Exacto. Entonces, ¿te fijas qué interesante es hacer este tipo de entrenamientos? Sí. Desde que abres tus ojos, por el hecho de que no abriste tus ojos en tiempo oportuno, pues te van a venir una serie de desgracias en todo tu día. Entonces, ¿por qué no lo cambias positivamente? El tiempo ya no lo vas a poder cambiar. No. Ni tu destino a donde tienes que ir. Pero lo que sí puedes hacer es cómo llegas a tu destino, ¿sí? ¿Vas a llegar todo desgarrado? ¿Todo chueco? ¿No? ¿O no vas a llegar por ir corriendo? Exacto, ¿no? Pues sí. ¿O no vas a llegar? Sí, pero no vas a llegar. Exactamente, ¿verdad? Entonces, pues en ese momento, lo que sí es bueno es cambia tu sentido. Y esto es oportuno ahorita, ¿sí? En este instante que me está ya teniendo una desgracia de por llegar tarde a mi trabajo, bueno, pues si tú te hablas positivamente, en este momento es muy diferente cómo te van a ver, cómo te van a recibir, a pesar de que cometiste un error, sí, es llegar tarde, ¿sí? Pero es muy diferente. Entonces, hay personas, por ejemplo, que buscan ese sentido, estar en la desgracia, porque de alguna forma alguien se ha comido de mí, ¿verdad? O alguien se ha apiado de mí, ¿verdad? Sí. No hay que buscar ese sentido. Hay que buscar cómo sobresalgo, no nada más cómo salgo, sino cómo sobresalgo en este momento, en este instante, ¿sí? Entonces, el tema es brillante porque sí, efectivamente, buscamos que los jóvenes que están con muchas
ganas de vivir, ¿sí? Con muchos planes en su vida, con muchas metas, etcétera, busquen la manera de cómo fomentar su imaginación. Pues sí. No estamos hablando de brujerías ni cosas de ese estilo, ¿eh? Muy bien, pues bueno, ¿qué te vamos a un corte? Y ahorita ya nos cuentas cómo debemos enfocarlo, ¿no? Para cambiar de ser una superstición a ser emprendedor. Exacto. Que, ¿cómo aprovecharlo? Pero pues vamos a un corte y ahorita regresamos con Felipe Saucedo para que nos siga contando sobre esto. Pues muy interesante. Todo gusto, gracias. Vamos al corte. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica. Porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Bueno, ya estamos aquí de regreso, estamos platicando con Felipe Saucedo sobre cómo transformar tu pensamiento mágico en una realidad positiva. Bueno, ya más o menos nos platicaste lo que es esta diferencia entre el pensamiento mágico y la creencia mágica. Exacto. La superstición. Pero bueno, y ahora viene ya la parte de pues un poquito lo que es emprender, ¿no? Y cómo haces para convertir la superstición en ser en algo emprendedor. Exacto. ¿Cómo funciona esto? Que es, pues yo creo que es lo medular del tema, ¿no? Claro. Lo más importante es, una persona se cree valiosa y se siente valiosa hasta que lo prueba. ¿Sí? Sí, normalmente. Entonces, definitivamente la persona que genera ya este concepto, ¿sí? Pues ha tenido que experimentarse sobre sí mismo de que es capaz. ¿Sí? Sí. Si no lo ha hecho, es un buen momento. Normalmente el refugio que puede tener una persona en su familia o en su trabajo, etcétera, que son ciertas concesiones que se le han permitido para no desarrollar su esfuerzo, ahí se bloquea ese punto, curiosamente. Entonces, o sea, de que siempre le han dicho, tú no puedes. Exacto, o no te preocupes, no hombre, no te preocupes, de alguna manera se resolverá, ¿sí? Y la persona que está diciendo eso es la persona que sí le está desarrollando su mente, cómo va a ser para que su hijo, su hija, esté bien y no esté alterado, no esté atormentado, etcétera. Sí. Estas cosas son vitales, es de vital importancia que una persona se entregue y se encuentre ante la situación adversa, pero en el camino deseado. ¿Sí?
no tienes por qué entregarte en situaciones adversas, en caminos que son indeseables. Claro. ¿Sí? Que no van a tener sentido en tu vida. Eso se llama perder el tiempo. Sí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Regresa, regresa al camino que estás deseando. Y esta parte es fundamental, porque ¿cuántas veces encontramos en los jóvenes que dicen, bueno, pues es por mientras, es por un ratito, bueno, yo tengo necesidades y las tengo que cumplir? ¿Sabes? Todos los trabajos te van a dar esa parte del incentivo, pero solamente hay un trabajo que te va a dar el estímulo suficiente para ir desarrollando. Sí. Esa es la gran diferencia. Entonces, al saber esto, ¿sí vale la pena que te entregues? Sí, definitivamente. Vale la pena que asumas tu reto y que asumas tu desafío, ¿sí?, para llegar a lo que tú deseas. Emprender, ¿sí? Emprenderte es hacerte hacia el camino, desarrollarte hacia el camino. Y esto es justamente cómo estructurarte. Entonces, primero cree en ti antes de creer si el gato negro te da buena o mala suerte, ¿sí? Pues sí. Primero hay que creer en uno mismo. Pues sí. ¿Cómo lo vas a hacer? Entrégate. Hay una parte fundamental que dice, nadie sabe lo valioso que es hasta que sirve. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, primero hay que servir. Primero hay que servir y descubrirás lo valioso que es. Segundo punto. Si has considerado creer en ti, entonces lo que tienes que hacer es que esto que estás tomando como aspectos valiosos de tu vida, pues son importantes para que vayan siendo lo que te fundamenta, lo que te sostiene, ¿sí? Sí. Nadie puede decir que es honesto hasta que lo demuestra. ¿Sí? Precisamente por eso, aquí viene una parte muy importante. El ser creativo no significa salir de los valores. No significa que yo pueda sobrepasarme de los valores. No, al contrario. Sí, ese es el chiste, esa es justamente la parte que te da equilibrio. ¿Sí? ¿Cómo yo, pensando creativamente, ¿sí?, puedo desarrollar y desenvolverme y salir de mi problema sin perjudicarme, sin atormentarme? Aquí tienes que ver con, pues, mezclar tu moral, ¿no? O tus valores, efectivamente. Esto que ya lo debemos de traer muy bien puesto, muy bien cimentado, es decir, no tiene por qué yo, una cosa es exponerse y otra cosa es sobreexponerse, ¿sí? Sí. La exposición mide tus capacidades, la sobreexposición eres vulnerable. ¿Por qué? Porque estás desgastándote más allá de lo que tú necesitas, ¿sí? Va a requerir muchísimo más energía salir de una sobreexposición que de la exposición, ¿sí? Sí. Entonces, sí estoy al frente, pero no tengo por qué desgastarme, no tengo por qué desmoralizarme, ¿sí?, de lo que yo hago. Cuando yo me desmoralice por lo que estoy haciendo, no estás encajando en el cuadrito que tú debes estar. No estás en tu lugar, ¿sí? Sí. Porque todo lo logras muy desgastadamente. Se dice que para que tú generes las fuerzas del día siguiente es porque hoy te la pasaste bien, ¿sí? Uh-huh. Entonces, si hoy te la pasaste bien, generas las fuerzas del mañana. Sí. Y ese es el camino repetitivo que tenemos que ir desarrollando, que tenemos que ir viendo. Es entonces que una persona que quiere emprender camino no es a costa de los beneficios de otros, no es eso, es con los beneficios de otros, ¿sí? Uh-huh. Tú estás integrado en los beneficios de los demás, de los otros,
Sí. Entonces, sí estamos construyendo bases, sí estamos construyendo cosas. El tercer punto entonces se llama actúa, y actúa ya. El segundo, el tercero, cuarto, quinto, es actuar, actuar, actuar. Todo esto es un caminito que necesita constantemente de piedrecitas que se van a ir uniendo para generar un camino pavimentado, un camino liso, ¿no? Entonces, todo es una consecución de actos, ¿sí? Sí. Y estos actos en algún momento, y qué bueno que te los encuentres, va a haber baches, ¿sí? Va a haber rocas en tu camino, muy difíciles de sacar, etcétera, pero que finalmente en tu rectitud y en tu constancia, en tu perseverancia, ahí vas a encontrar la parte fundamental. Es decir, que no hay receta mágica para un emprendedor. El emprendedor tiene las fortalezas, tiene la fuerza, la creencia, el pensamiento de seguir adelante, ¿sí? Ahora bien, si en algún momento se necesita desarrollar creativamente tu pensamiento creativo, ¿sí? Entonces, pues sí, vamos a tener que hablar de técnicas y vamos a tener que hablar de todo un esquema de trabajo, que con mucho gusto en otra ocasión platicaremos de ello. Sí. Y que, bueno, pues es un tema que es incluso una carrera, ¿no? Entonces, tenemos 2-4 años, que en una hora no creo. No, pues no. Pero efectivamente, así es como tenemos que ir actuando. Otro punto muy importante es, una vez consolidado un resultado y que este sea positivo, que tiene ganas, que genere ganancias hacia ti, eso va a ser un motivador excelente para que la mente despierte, para que se abra, ¿sí? Ajá. No todas las personas que buscan ser emprendedores buscarán ser los financieros número uno del país, ¿no? Hay personas que buscarán ser las personas más serviciales de este país. Hay personas que buscarán ser... Es que a veces como que está etiquetada la palabra emprendedor, ¿verdad? Sí, sí, todo el mundo cree que es dinero nada más, pero no, es la satisfacción, ¿no? Exactamente. Entonces, este es el punto en que nosotros nos basamos. ¿Sí? El grado de satisfacción que tienes con lo que estás desarrollando. Entonces puedes ser un excelente arquitecto, como puedes ser un excelente campesino, como puedes ser un excelente abogado, como puedes ser un excelente estudiante, ¿sí? Y a esto sí tiene que ver cómo entonces le das este empuje que ante situaciones repetitivas, porque nosotros trabajamos en ciclos, siempre somos cíclicos, sí. Y ante esa situación cíclica, tú puedes decir, para mi siguiente ciclo, quiero ser un poquito más tenaz. ¿Cómo me vuelvo más tenaz? ¿Sí? Para mi siguiente ciclo quiero ser más normativo. ¿Cómo me vuelvo más normativo? Es decir, entonces, que tú preparas tu mundo de manera creativa, cómo puedes empezar a desarrollar todas esas carencias que tú estás sintiendo, ¿sí? Para que el día de mañana las puedas tener. Y entonces, se dice, tu trabajo está bien, tu sueño está bien, pero tu diversión está mejor. Sí. Pues sí. Exactamente, o sea, ¿qué quiere decir? Todo lo encuentras en la situación en donde tú estás relajado. Ahí lo encuentras. No lo encuentras en la angustia. No lo encuentras en donde están las precipitaciones, en donde está la tensión. Ahí no lo está. En donde sí está, está en tu situación de relajamiento. ¿Sí? Sí. ¿Y eso quién te lo da? Tu diversión. ¿Cuántas veces nos hemos olvidado de divertirnos porque estamos angustiados en el día de mañana? ¿Qué voy a hacer con mis deudas? ¿Dónde? ¿Y las voy a pagar? ¿Las voy a poder pagar? No sé. Sí. Ya estás olvidándote.
Es increíble la fuerza que tiene tu grado de bienestar al estar en contacto con tu entretenimiento. Pero vamos, también vamos, está de la mano, ¿no? Si estás, yo vamos, como dices, voy a emprender un negocio, esto, pero pues ese te va de la mano con todas esas angustias, ahí sí, ¿qué haces? Exactamente. Si tu negocio, desde que tú lo estás desarrollando ideológicamente, ya te está angustiando, ya no es tu negocio. Ya. Bueno, no me refiero, pero ya vamos ya durante, sí, dices en los ciclos, en un ciclo está muy bien, en otro ciclo está muy mal. Pero una cosa es que tú aspires hacia la meta de tu negocio, sí, y otra cosa es que tú vayas desarrollando todos los problemas, obstáculos que te vas a encontrar a lo largo de tu negocio, ¿sí? ¿Es bueno ser previsor? Claro que sí. Que debes de considerar que vas a tener que generar pagos, está bien. Sí. Pero también debes de considerar que vas a generar ganancias. Y entonces ahí está tu equilibrio. Claro, sí. Además también lo divertido de lo que tú haces, ¿no? Si estás haciendo negocios porque te gusta. Exactamente. Ahí tendrías, ¿no?, que buscar lo entonces, divertido. Yo esa es la parte que veo. Vamos, si tú vas conduciendo en una carretera, ¿verdad? Sí. Y es de noche, te agarra la noche, vas a encender tus faros. Y tus faros en carretera, pues las altas creo que dan 50 metros o 60 metros, creo que no más. ¿Sí? Es decir, esa es la partecita que tú tienes que ver. No tienes por qué ver toda la carretera. Uh-huh. Tu carretera es de 50, 60 metros. Eres previsor ante eso. Puedes asomarte ante eso, ¿sí? Lo demás es una suposición. Allá lo estás suponiendo. ¿Sí quiero llegar a mi destino en buena calidad? Sí, claro que sí. Pero lo que tienes que hacer, y sobre todo los jóvenes que ya inmediatamente nos proyectamos al hombre maduro, a la mujer madura, ¿verdad? Que ya tiene todo resuelto, etcétera. No, todavía hay un camino muy largo que recorrer. Todavía. Sí. Hoy por hoy, ese es un indicador. Vemos que los seres humanos estamos muy precipitados. Sí. Queremos avances para todos lados. Sí. Queremos tener todo al instante. Vemos incluso la irritabilidad de los niños. Sí. Que se están volviendo irritables. Sí. Y vemos, y le preguntamos y decimos, oiga, ¿y qué actividades tiene el niño? Pues ninguna. Va a la escuela y son 5 horas de jueguitos en su tablet, ¿no? Naturalmente que no. Entonces, esa situación lo que está haciendo es que están generando las conexiones sinápticas adecuadas, pero hacia dónde actuar no lo sabemos. No sabemos qué hacer con todas estas conexiones, ¿verdad? Sí. Sí. No sabemos, no estamos preparados, el cuerpo no está preparado para toda esa conexión. Entonces, así mismo, en los jóvenes estamos encontrando una situación de esa naturaleza. Queremos que sea espontáneo, que me vaya muy bien en mi negocio. Pues no. Pues diviértete. Tienes que divertirte y lucharlo, ¿no? Pásala bien y efectivamente, pues una alternativa para que eso se logre es a través del pensamiento creativo. ¿Sí? Entonces aquí la receta concluyendo, bueno, no sé si concluimos, ¿verdad? Pues ya casi, bueno, ¿qué, ya es eso, ¿no? ¿Qué nos recomiendas para utilizar más el pensamiento, para utilizar este pensamiento? Correcto. ¿Qué es lo recomendable? ¿Qué es? Primero, acércate a la naturaleza, que es la forma más creativa que puede estar representada. ¿Sí? Si puedes ser un gran observador de la naturaleza, en principio, sí, puedes inmediatamente detectar sus formas, sus colores, sus líneas, su profundidad, ¿no?
es tan grande que te hace de veras en algún momento salirte totalmente de esta realidad. Esa es una. Dos, genera las aspiraciones congruentes, que vayan, que sean congruentes contigo, ¿sí? Imaginar no hace daño, al contrario, puede ser la base de tu gran palacio, ¿sí? De tu gran castillo. Cuatro, fundamentate en que las creencias son buenas, pero las positivas son mejores, ¿sí? Sí. Y saberte que tú eres parte de esa creencia porque estás comprobado, eso es lo mejor, ¿sí? Date un tiempo para generarte preguntas, ¿sí? Hipotéticas. En situaciones X, si yo estuviese ahí, ¿qué haría? ¿Sí? ¿Qué pasaría si yo me encontrara una situación de tal naturaleza? ¿Cómo lo resolvería? Y después pregúntate, ¿esto es pensamiento creativo o es pensamiento tradicional? ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, vas a contestar lo que cualquier persona en cualquier momento estaría contestando, no hay ninguna diferencia. Pues no. ¿Sí? Seríamos exactamente uno más. Sí. Pero si tú contestases algo diferente, y sobre todo en el sentimiento de que es para que generes una conclusión positiva, no para que generes un problema, ¿sí? Entonces, si eres parte de la resolución de este problema, pues adelante. Ese es un entrenamiento. Y el hecho de que hagas contacto con experiencias novedosas, por ejemplo, como siempre es lo que se recomienda para desarrollar una mente positiva, etcétera, cambiar los hábitos de repente, hacer algo diferente a lo que haces todos los días, esto te va a cambiar la expectativa, va a cambiar el panorama, vas a saber que hay algo más en la vida, ¿sí? Así es, ¿no? Entonces, y lo más importante es sí creer en que tienes la posibilidad de imaginar. Claro. ¿Cuántas personas me he encontrado en el camino que dicen, no, discúlpame Felipe, yo no tengo sueños, yo vivo la realidad, ¿sí? ¿A dónde vas? Y existe, y existen los jóvenes, ¿sí? Porque dijese, bueno, pues es que ya me lo dijo una persona de edad avanzada, sí. ¡No! Te lo dicen jóvenes de 20 años, no tengo sueños. Una vez, una curiosidad, si me lo permites, estando en Playa del Carmen, dando una plática, les dije, wow, yo llegué entusiasmado, agradecido por el momento en el que nos estábamos encontrando, y era una plática para jóvenes. Y les dije de entrada, lo primero que dije en mi conferencia es, qué afortunados de vivir en el paraíso, ¿sí? Ajá. Algunos aplaudieron, pero no faltaron las caras tristes, ¿sí? Okay. ¿Sí? Entonces, ¿cuál paraíso? No hay ningún paraíso, etcétera. Porque ya está muy urbanizado, porque ya hay mucha gente, porque hay gente. Te rebuscan en lo malo. Estás viviendo en el pasado, sí. Te quieres ir al pasado. Ya no es eso. Ahora tienes que vivir tu presente. Pues sí. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no haces algo para que en tu futuro se parezca algo de lo que vivías en el pasado? Si es que eso es lo que deseas, ¿no? Pues sí. ¿Verdad? Pero no, novedoso. Exactamente, novedoso. Exactamente. Pues sí. Sí. Bueno, pues ¿qué crees, Felipe? Se nos está acabando ya el tiempo. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Rápido, se pasó el tiempo. No puede ser. Sí. Como dices, una hora no era nada. 4 años.
Bueno, pues más que pues tú das asesoría sobre esto, das consejos o cómo. Sí, así es, así pues, es. Llegó un momento en que nos digas cómo contactarte, ¿no? Claro, claro, con todo gusto. Mira, en mi correo es fsaucedocap@yahoo.com.mx, ¿sí? Sí. Tengo otro que es el biosauce@hotmail y mi teléfono. Si quieres, ¿no? Pues te contacto. 55 37 31 87 60. Pues sí, yo pues ahí cualquier duda que quiere que le platiques, y esto está muy interesante, pero pues, pues es poco el tiempo aquí. Pues con mucho gusto. Pues muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a usted. Pues el día que gustes puede estar por aquí, esta es tu casa. Ahora sí que ustedes tienen la palabra. Bueno, pues tienes muchos otros temas. Yo, claro. La cuestión de que luego nos contaras algún otro. Claro. Y claro, pues aquí esta es tu casa. Por supuesto. Bueno, pues ya prácticamente nos despedimos. Les recuerdo, soy Ricardo Zamudio. Nos vemos el próximo martes. Y esto fue Empresamos. Buenas tardes. Buenas tardes.